Bienvenidos al canal de Tutorías Educativas. Hoy, en nuestra sección de herramientas tecnológicas, les quiero presentar tres plataformas educativas para crear cursos en línea, cargar contenidos y desarrollar actividades que contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto virtual, muy en auge en estos tiempos. Si bien existen varias plataformas, hoy quiero comentarles las tres más utilizadas por su sencillez y practicidad en el montaje. Si ya habías escuchado sobre ellas, dale like al video que ahora comenzamos con la plataforma Moodle. Este entorno e-learning sirve para crear, administrar, distribuir y controlar el desarrollo completo de un curso o del programa de estudios de una materia específica de forma completamente virtual. El primer punto fuerte de Moodle es que es un software libre que se distribuye bajo la licencia GPL. Esto significa que cualquier persona o institución puede hacer uso y adaptarlo a sus necesidades sin pagar por ello. Al ser un software de código abierto, Moodle puede personalizarse y adaptarse a las necesidades individuales. Además, está traducido a más de 120 idiomas y esa es otra de sus características más apreciadas. El acceso a Moodle se realiza desde la web, por lo que puede accederse a él desde cualquier lugar del mundo y su interfaz es compatible con móviles y todos los navegadores de internet. Pero un punto importante es tener en cuenta que para descargar Moodle necesitamos instalarlo en un servidor que cumpla con una serie de características específicas como soporte para el lenguaje PHP y una base de datos, por ejemplo, en MySQL. Existen servidores gratuitos o servidores pagos, eso ya dependerá de lo que cada uno prefiere. En pantalla puedes observar un modelo de aula creada en la plataforma Moodle, donde se puede dividir el contenido a ser desarrollado por módulos y se cuentan con herramientas para la edición de cada espacio. Tiene un kit completo de herramientas para crear y organizar las actividades desde un único panel administrador que es muy simple de utilizar. Otra ventaja es que se pueden generar cuestionarios en línea para evaluación de proceso o controles de lectura de los estudiantes con corrección automática y esto simplifica el trabajo docente al momento de calificar. Como puedes observar en el módulo de ejemplo, fueron incorporadas varias de las actividades como materiales de lectura, tareas cuestionarios, foros de debate, enlaces o sitios web y muchas más. Te invito a dejarnos un comentario si te gustaría conocer en profundidad el kit de herramientas de Moodle. Incluso se pueden agregar extensiones para realizar videoconferencias. En este video encontrarás también las recomendaciones a algunas aplicaciones útiles para dictar clases en vivo. Ahora continuemos con la plataforma educativa gratuita que nos ofrece Google. Se trata de Classroom. Es una plataforma que permite gestionar el aula de forma online y de manera colaborativa. Las funcionalidades de Google están asociadas a una cuenta Gmail y te ofrece la posibilidad de crear documentos, compartir información en diferentes formatos, entre otros muchos propósitos. La plataforma es muy amigable y sencilla. La página principal se llama Tablón y allí el docente puede interactuar dejando mensajes a los estudiantes. Luego se divide por secciones, trabajo de clase, donde podemos agregar materiales y tareas, la sección Personas, donde encontramos los datos del docente y los alumnos del curso, y la sección Calificaciones, que ahora están vacías porque es un ejemplo de prueba. En la sección de trabajo de clases, además, puedes agregar módulos por tareas, por unidades o secciones según la necesidad de cada docente. Aquí les dejo un ejemplo de un curso armado por secciones con materiales de lectura y actividades y en la descripción los enlaces para conocer en profundidad cómo armar un curso en Classroom. La siguiente plataforma que conoceremos se llama Edmodo, una aplicación que permite la comunicación entre profesores y alumnos. Fue creado para su uso específico en educación, lo que proporciona al docente un entorno virtual, privado y cerrado en el que se pueden compartir mensajes, archivos y enlaces y un calendario del aula, un espacio seguro y divertido para crear tareas, gestionarlas y calificarlas. Como puedes ver, ofrece varias formas de registro. Nosotros lo haremos con la cuenta de Gmail para ver el diseño del aula. Simplemente debemos seguir los pasos, hacer la verificación del correo y a continuación ya estaremos habilitados.
Entre las ventajas de este servicio hay que destacar que es gratuito, está en español y que pueden registrarse los menores. Además, recuerden que antes de ingresar elegimos en el perfil de profesor, pero Edmodo ofrece 3 perfiles y cada uno de ellos puede utilizar la red de distinta forma: perfil de profesor, estudiante o parientes. Si quieres conocer en profundidad más funciones de esta o de otras plataformas virtuales, regálanos un like, un comentario, pero sobre todo no olvides suscribirte. Vamos, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de todas nuestras nuevas publicaciones. A continuación les quiero nombrar otras plataformas que también son muy utilizadas en el ámbito virtual para dictar y desarrollar clases, así como aplicaciones para realizar videoconferencias y clases en vivo, muy utilizadas en estos tiempos. Algunas tienen límite de tiempo o de cantidad de personas en su versión gratuita, pero siempre cuentan con la posibilidad de ampliar las funcionalidades al cambiarnos a las versiones premium o pagas.